Bueno, aprovechando que se hizo alusión a Hugo Sánchez, yo soy nueva en el Congreso y ahí me parece impresionante cómo se le da un tratamiento de estadio a este lugar. Es absurdo que dos grupos parlamentarios se estén queriendo colgar la medalla de una problemática que todavía no se resuelve. Bueno, voy a... Sí, pero hicieron alusión también a Pichichi y yo estoy aquí para defender a Hugo, porque es uno de los grandes representantes de nuestra sociedad. Bueno, cerca del 25% de los mexicanos vivimos con alguna discapacidad. Y les voy a explicar. En México son 6.2 millones de personas con discapacidad. Pero tomando en cuenta que en nuestro país la base de una familia es de 4 integrantes, son aproximadamente 25 millones de personas que viven su día a día relacionados con alguna discapacidad. Durante años buscamos identificar a las personas con discapacidad con denominaciones que pretenden ser más integradoras, pero que no sirven de nada, que quedan en el tintero, si no son puestas en la práctica, si siguen siendo relegadas. Este es un claro ejemplo cuando la igualdad ya no basta para la diversidad actual. Lo que necesitamos es un sistema de justicia e inclusión. Necesitamos quitarle la carga negativa a la palabra discapacidad, por lo que no se debería buscar reemplazarla con términos como capacidades diferentes, ni usar obviamente tampoco discapacitados, mucho menos minusválidos. Tampoco debemos decir que una persona sufre de una discapacidad, sino simplemente vive con ella. Estos datos tenemos una cruda realidad. El 70% de las personas con discapacidad se han sentido desprotegidos por falta de oportunidades y de acceso a una vida libre de discriminación. El 60% de las personas con discapacidad no tienen acceso a un empleo y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el ingreso promedio de las personas con discapacidad es de 16.592 pesos trimestrales. Es decir, viven con tan solo 5.500 pesos mensuales. Esto es un ingreso verdaderamente vergonzoso si lo comparamos con las personas que no sufren esta condición. Lo mismo pasa para acceder a cuestiones médicas o acceso a la educación. Sé que a ustedes les gusta comparar sus servicios con otras naciones y países como Noruega, Reino Unido, Islandia han creado importantes programas de acceso al mercado laboral para las personas con discapacidad. Planteo esta reserva porque todos sabemos que lo que no se define no existe. Entonces, si no ponemos en la Constitución los tipos de discapacidad con los que se puede vivir, los estamos invisibilizando. Es necesario especificar que toda persona con alguna discapacidad física, sensorial, psíquica, intelectual, serán beneficiados con este apoyo y no dejar de lado a las 500.000 personas con discapacidades múltiples que deben de recibir una atención prioritaria para vivir con dignidad. La inclusión, más que un discurso, debe de ser una práctica diaria. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de trabajar en conjunto, sin divisiones, por un grupo que ha sido totalmente invisibilizado a lo largo de Concluye, todos estos diputada. Años. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea si se admite discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo.